El abuso sexual se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo sexualmente que no quiere hacer, según dijo la psicóloga de Codeni, Isaura Osejo, quien explica que este tema continúa siendo un tabú en las familias nicaragüenses. Hablar sobre abuso sexual en niñas, niños y adolescentes es hablar sobre un delito que en muchas ocasiones en la familia y la sociedad es solapado, ya que el mayor vínculo, el mayor agresor generalmente siempre es una persona de confianza, alguien que está en el núcleo familiar o en el núcleo social del niño, la niña o la adolescente, y que hace prevalecer el nivel de poder sobre el grupo más vulnerable, que son las niñas, niños y los adolescentes. Osejo menciona qué indicadores existen en niñas, niños y adolescentes quienes son víctimas de abuso sexual. Uno de los indicadores que prevalece con los niños y las niñas es la muestra de desconfianza hacia algunas personas. En este caso, nosotros los adultos y nuestra cultura nicaragüense hace que queremos que los niños y las niñas sean más expresivos, que abracen, que besen a tíos, primos, amigos muy cercanos a la familia, y muchas veces podemos identificar que hay niños que rechazan ese tipo de muestra de cariño o de afecto. No debemos de hostigar a un niño o una niña para que abrace o bese o muestre un nivel de cariño hacia una persona adulta si él no lo quiere y no se siente cómodo. Los niños y las niñas tienen un repentino deceso en el desempeño académico. Esto quiere decir que el niño y la niña ya no está concentrado en el aula de clase y está distraído, está ausente, está solo por estar en el lugar. También se puede tener que el niño y la niña muestre agresividad a la hora de que lo tocas, muestra agresividad a la hora de querer conversar con él, y eso pues también es un indicador de abuso sexual. Muchas veces también los niños y las niñas presentan dolores de cabeza constantes, un dolor de estómago, insomnio, pesadilla, y es por el estrés que está viviendo, por el acoso y el mismo abuso. También manifiestan cambios en las expresiones de sus emociones, y esto también lo llevo al tema de la agresividad, o a un niño demasiado expresivo o a un niño totalmente retraído. Para Noticias 12, Castalia Zapata.